Diego, buen día. Buen día. Bueno, leíamos recién el parte médico, afuera Nacho Escocco y afuera Pomelo Mateo. Preguntarte primero si están recuperados ya Prediger, Sils, Boboril y bueno, si ya tenés el equipo definido para el sábado. Sí, Nacho sigue con molestias, estamos preocupados por eso, a ver qué va a suceder. Mateo, Diego terminó con una fatiga y arrojó una pequeña distensión. Viene el parate, después viene River, hay que recuperarlo. Prediger tuvo dos estímulos de fútbol esta semana, está a disposición. Sil no, y Boboril tampoco. Dos en una. En defensa ya tenés definido cómo vas a jugar, teniendo en cuenta que salís del Coloso, se especulaba periodísticamente con la vuelta de Escobar y Formiliano a jugar allí en ese sector derecho de la defensa. Si definiste eso, y sin ataque ya tenés también definido cómo vas a parar el equipo. No, lo único definido que tengo es Escobar, Formiliano, Moiragui, Paz. Después ahí se nos acortó el equipo, no tenemos a disposición ni a Nacho ni a Mato, tenemos a Quiñón con una fatiga después del partido y vamos a ver cómo termina. Prediger que está muy bien pero con la inactividad que lleva y así todo. Así que vamos a ver, vamos a tomarnos hasta mañana, lo definimos mañana, se lo pasaremos como hacemos siempre. Diego, ¿te sorprende todas estas situaciones? Bueno, lo de Mato es una tendinitis, lo de Nacho es otra lesión, pero las cuestiones musculares, ¿qué evaluación hacen con el profe que en este par de semanas se han caído muchos jugadores? Sí, llamativo. No es la primera vez que nos sucede. No tenemos características de donde hemos estado de contar con muchos jugadores por problemas. ¿Puede haber habido un error en la planificación, en lo que fue el receso por jornadas eliminatorias, en ese parate que aprovecharon para...? No, trabajamos de manera... como cualquier semana que no competimos, cuando no hay competencia en fin de semana. Levantamos las cargas cuando las tenemos que levantar, las bajamos cuando las tenemos que bajar y terminamos con un estímulo de fútbol el día viernes. Generalmente se trabaja martes mixto, miércoles mixto, jueves se baja en táctico, viernes fútbol y nos vamos. Son imponderables, se está jugando una intensidad mayor. Tuvimos Sil, Boboril, Pomelo y Seba Domínguez, y Maxi. Formiliano, bueno. Y Maxi. Son seis jugadores, mucho. Sí. Pero buscarlo por el lado de la carga del profe, sacarse responsabilidad, de nada de eso, todo lo contrario. Esa intensidad a veces son rachas, ojalá que lo recuperemos rápido porque nos quedamos sin variantes. Digo, desde el viernes pasado Newell's, en lo futbolístico, el tema, más allá de este buen presente y de ser protagonistas, es tu renovación. Veo muchos directivos hoy en Bellavista, ayer supuestamente iban a reunirse. Ahora te vas a juntar con ellos, evidentemente tienen la decisión tomada, vos adelantaste que continuarías. ¿Crees que lo económico no va a ser un escollo para que puedas renovar por un año? ¿Y cuál es tu idea? No, yo lo primero que le dije después que hablamos con Eduardo, con Carlos Cantarelli ahí, que estaban contentos con el trabajo, que querían ver la posibilidad de extenderlo. Yo desde ya saben lo que pienso de la institución y del sentimiento que tengo hacia ella. Le dije que no iba a ser un inconveniente, primero lo económico y segundo el tiempo, cuando ellos lo dispongan, cuando tengan tiempo, puede ser en el viaje, no hay problema de eso. Acá si está la predisposición de parte de ellos y la gana como tenemos nosotros, no vamos a poner de acuerdo rápido, no es arreglar, que es algo muy difícil de hacer. Pero no me he reunido todavía y seguramente me hablará Carlos para ver cuándo lo hace, pero hoy lo más importante es intentar armar este rompecabezas que realmente me tiene preocupado.
Si bien estás enfocado en el hoy y vas a tener conversaciones sobre tu continuidad, ¿está dentro de los temas los que podrían ser las posibles incorporaciones para el próximo año? ¿Es un tema que está también dentro de lo que es tu continuidad? Y hay un montón de puntos para tocar. Seguramente dentro de ese... De esa charla se tocará, como a cualquier entrenador que continúe, las posibles incorporaciones que uno pueda hacer. Que hoy ni me he sentado a eso, la verdad, ni me he sentado a pensarlo yo, porque sería una falta de respeto, quedan 6 fechas, pero seguramente cuando siga corriendo el tiempo va a suceder. Pero no es algo que hoy me desvele, hoy todo lo contrario. La verdad, lo que me tiene preocupado es el 11 para el día... Para el día sábado. Dentro de estas preocupaciones, ¿lo de Matos te va resignando a prácticamente no tenerlo en este torneo, por lo menos hasta fin de año? Yo la verdad, Rodolfo, resignarme no, pero preocuparme sí, estoy preocupado, porque no tenemos nosotros muchas variantes. Estamos jugando sin una referencia y no la tenemos de la característica de Mauro abajo. Y se hace muy difícil. De Nacho lo podemos disimular un poco más. No podemos disimular el presente de él. Pero bueno, son realmente dos inconvenientes que se nos presentaron que no lo esperábamos. No esperábamos no contar con los dos. ¿Y te dejó medianamente conforme cómo se movió el equipo el otro día en ataque? Digo, con Tevez estando adelante, pero moviéndose, haciendo diagonales. Sí, porque Mauricio es de otra característica, pero para este partido nos dio lo que nosotros buscábamos, que era no dar referencia. Después, cuando Maxi lo hace en esa posición de falso 9, también lo hace bien porque pisa el área. Vamos tratando de ir encontrando jugadores para poder disimular la falta de otros. Pero bueno, es indudable que nos cambió la forma de jugar, es indudable que el otro día por momento lo hicimos bien y que cuando la tenemos que tirar, como en el primer gol, hay una pelota de presión, un pase largo de Moiragui, y no tenemos presencia para jugar ese pivoteo y salimos de tiempo y nace un pase sencillo a Vergesio y no convierte, no empata. O sea, hay pros y hay contra con lo que estamos armando, pero vuelvo a repetir, es complicado perder jugadores de la talla de los que estamos perdiendo. Hoy, que no esté Mateo en nuestro esquema es difícil de reemplazar. Justamente eso, Diego, ¿cuánto preocupa la falta de Mateo y por dónde podría salir el que ocupe su lugar? No sale de Prediger, de Elías, con lo que conlleva. Prediger de una inactividad importante, Elías un joven que cuando lo hemos puesto no ha rendido y un Quiñón tocado, porque hoy Quiñón trabajó por primera vez con el grupo hoy, hizo 20 minutos de fútbol. Y es una zona donde Racing tiene jugadores que transitan como Romero, los descensos de jugadores importantes como Bou, las apariciones de Acuña, donde nosotros vamos a, si no estamos atentos, lo vamos a sufrir. Racing es un equipo con nombres importantes, independientemente del dibujo que ponga, si nosotros en esa zona no tenemos agresividad y no diseñamos bien el partido, lo vamos a sufrir. ¿Cuánto difiere el dibujo táctico con la ausencia de Mateo? Mucho, por lo menos para mí sí, porque él maneja el orden, maneja la intensidad, maneja la presión del mediocampo. No tenemos, salvo Juan Sils, el jugador más parecido a Diego, y nos va a cambiar seguro, no tengo dudas. Diego, bueno, después de tu pasado en Colón, te fuiste bien, la gente aplaudió de pie, me acuerdo, tu buen trabajo. Preguntarte en qué momento de tu carrera estás, luego de ganar el Clásico y obviamente peleando el campeonato, ¿por qué no? Tranquilo, me encuentro en un momento de tranquilidad, de repasar las cosas que hice mal para intentar corregirlas,
he modificado mucho desde el día que empecé a entrenar a hoy. Creo que estoy mucho más sereno, más tranquilo, pero nada, no solo eso, tratar de ir creciendo en el día a día, de poder ir instalándome en primera división, que no es poco, y hacerlo con buenos resultados es más sencillo. Así que, pero me queda mucho por aprender, soy consciente de eso y estoy en esa búsqueda. Antes de comenzar el campeonato hubo muchas idas y vueltas, lo que fue el pase de Daniel Vega y el pase de Denis Rodríguez. Hoy, utilizando Nehuen Paz de lateral por izquierda, teniendo por ahí a Vega en el banco, preguntarte por qué no juega Daniel, Leandro, y el teniendo en cuenta que el otro día no fue ni siquiera al banco contra San Lorenzo. Porque lo veo mejor a Nehuen Paz. Ahora está Germán recuperado de la lesión, tuvo un estímulo de fútbol, va a estar a disposición para el partido con River, a Boborín, y porque Lea tiene que seguir trabajando. Del hecho que lo hayamos pedido que haya venido no significa que uno asegure el lugar. Yo trato de ser justo con todos, como me gustaría a mí hoy, viene trabajando muy bien y seguramente cuando esté a la altura o cuando le toque, va a tener su chance. Simplemente eso, como he hecho con muchos jugadores. Diego, buen día. Quería preguntarte por la actualidad de Quiñón y de Quiñón, perdón, y Moiragui, cómo lo estás viendo vos. Y después quería preguntarte qué estuvieron viendo de Racing Club ustedes, el cuerpo técnico. Bueno, Quiñón, yo veo que cada día está creciendo un poco más. Es un jugador que venía con poco rodaje de San Lorenzo y que acá encontró continuidad, y dentro de su continuidad encontró regularidad, y hoy es una pieza importante dentro de la estructura nuestra. De Moiragui, que se está sentando cada día más, es un jugador que lo conocían poco porque él venía de un club como Olimpo, pero que es un jugador súper rendidor, como muchos que tenemos dentro del plantel. Así que estoy contento con lo que, no solo lo que están haciendo ellos dos, sino el plantel. Con respecto a Racing es un equipo vertical, dos laterales como Pichud e Insúa que son agentes ofensivos siempre, Acuña, un jugador por la banda izquierda de un muy buen presente, Romero, que va a jugar por la derecha, pero va a jugar de derecha a centro porque su hábitat natural es el enganche, dos delanteros de los mejores del país, un doble volante central con Agüed, que maneja los tiempos con muy buena media distancia, y el Pulpo González, jugador de buen desdoble, y dos marcadores centrales, uno con característica de salida a pierna cambiada, pero con buen panorama como es Víctor, y el otro con buen pase de 30-35 metros como es Sánchez, con un arquero de experiencia. Eso es lo que pienso de Racing, que hizo un partido intenso con Estudiantes, que lo perdió sobre el final, que está con un cuerpo técnico nuevo, adaptándose a su idea, pero que la característica de futbolista que tiene de renombre hace que en principio sea un partido complicado. Diego, dos preguntas. La primera, recién hablaste de un Quiñón tocado. ¿Hoy, a esta hora, lo ves más adentro del partido o para preservarlo para jugar con River? ¿O crees que puede llegar sin inconvenientes? No, lo veo más adentro. Más adentro porque hizo 20 minutos de fútbol, salió y no sintió dolores. Dije tocado porque en la semana estuvo trabajando diferenciado, se le hicieron los estudios, no arrojó nada. Pero bueno, queríamos que tenga un estímulo para no llegar al partido sin hacer nada. Así que está bien, pero no llega al 100. Pero bueno, como trabajó hoy, va a arrancar. En el inicio de la charla dijiste que la defensa estaba definida, salía Advíncula, volvía Formiliano y Escobar pasaba al lateral. Daría la sensación de que Amoroso, Formica y Maxi, sin lugar a dudas, van a estar en el equipo. Sí. A Quiñón lo ves adentro.
de Predi Geridelía sale la acompañante de Quiñón. Sí. ¿Definiste el último lugar que falta? Si es Isnaldo, si es Fertoli, Figueroa, Tevez. Sí, va a salir, es así, tal cual. Porque Maxi va a jugar, porque Amoroso va a jugar, porque el Gatito va a jugar. Y resta definir ahí cómo va a llegar Sebastián y si vamos a jugar con un falso 9 que vamos a poner en la banda izquierda, pensando también en que Pillud es un atacante por ahí, a ver cómo lo podemos dañar. No sale de eso, tampoco tenemos mucho más. Diego, da la sensación que Tevez, cuando jugó de falso 9, no lo hizo mal. No es la posición de él, va por afuera, pero fue muy vertical a la hora de atacar, tuvo una posibilidad también de gol. ¿Puede ser que vuelvas a repetir él o todavía está esa duda de Fertoli? Es la única duda que tengo, o sea, esa y la del volante central, porque Mateo nos cambió los planes, Prediger la inactividad, y que lo vimos muy bien hace 2 semanas, lo venimos viendo muy bien, hay que ver para cuánto está. Y la característica, nosotros perdemos un jugador que si estaría Sila al 100% no habría problema, pero perdemos a un jugador contra un rival que ocupa bien esa espalda del volante central con Romero, y que es lo que me está preocupando hoy. Diego, más allá de que Nehuen Par está cumpliendo, que está jugando bien de lateral, pero no le da mucha salida, no tiene mucha salida al ataque. ¿Vos creés que ahí pierde algo Newell's en ataque? Sí, porque Germán Boboril tiene otra característica, tiene un mejor pase. Con Nehuen ganamos una buena, ganamos altura, ganamos solidez, que nosotros muchas veces altura nos falta ahí en pelota parada. Y con Nehuen ganamos eso, con Germán ganamos un jugador de mayor salida, mejor pase. Bueno, ahora va a estar disponible para el partido de River y seguramente ahí empezará, estará a disposición, y veremos si vuelve a su posición natural Nehuen y hace Germán lo que venía haciendo siempre, jugar ahí en el lateral.